Bueno, como parte del paro nacional que miles de compañeras y compañeros están protagonizando, nosotros creímos necesario hacer activo esta jornada porque creemos que los trabajadores tenemos muchos reclamos y muchos motivos por los cuales parar. El impuesto al salario es uno, evidentemente, porque nosotros estamos por la eliminación del impuesto al salario y porque se le cobre impuesto a las grandes empresas, a las grandes corporaciones, que es a quien habría que cobrarles. Pero también, y a diferencia de otros sectores sindicales, incluso los convocantes con quien nosotros no compartimos el modelo sindical, creemos que con los compañeros y las compañeras docentes, estatales, de la sanidad, jóvenes precarizados que están acá de distintos call centers, que han discutido en sus propios lugares de trabajo cómo manifestarse en este paro, vinimos acá para hacer visible el reclamo contra el impuesto al salario, pero también el reclamo contra la precarización laboral. Más del 40% de la población laboralmente activa sufre algún tipo de precarización. Más de la mitad de los trabajadores están por debajo de los 5 o 6 mil pesos en su salario. Entonces, son muchas las razones por las cuales parar. Entonces, venimos a plantear eliminación del impuesto al salario, que nadie esté por debajo de los 12 mil pesos de salario mínimo, que se acabe el trabajo precarizado y todos pasen a estar en blanco con cobertura social y con aporte jubilatorio, y que esto tiene que ser, esta medida, parte de todas las que hagan falta hasta que estos reclamos estén solucionados y los trabajadores puedan vivir una vida digna y no tener que estar sufriendo por llegar a fin de mes. Por eso hemos venido hasta acá. El MST, nuestra corriente sindical, está en todo el país participando de acciones. También nos va a acompañar acá el diputado Alejandro Bodar, que se va a acercar solidariamente para hablar con los trabajadores. Y bueno, vamos a terminar manifestando frente a la Unión Industrial, precisamente como un símbolo que es ahí a donde hay que cobrarle fuertes impuestos a los que más tienen para con esa plata cubrir todas las necesidades de los trabajadores. Bueno, nosotros como agrupación nacional integramos la Federación Nacional Docente y nos sumamos al paro con nuestras reivindicaciones. O sea, por supuesto que hay un sector de docentes que está afectado por el impuesto a las ganancias, pero también los docentes en general reclamamos condiciones dignas de trabajo, reclamamos inversión en infraestructura en las escuelas y reclamamos un mejor salario para tener que tomar menos horas, para poder dedicar más tiempo a capacitarnos, para estar en mejores condiciones y brindar una educación de mejor calidad. Nos parece que todos esos reclamos están presentes hoy, por lo menos Alternativa Docente los trae, porque opina que son lo que demanda la inmensa mayoría de la docencia en el país. Bueno, hoy lamentablemente nuestro gremio no es uno de los convocantes al paro, y nosotros de la agrupación Bordeaux, que es oposición al gremio de la sanidad, sí nos adherimos al paro porque creemos que no puede ser que los trabajadores paguen impuestos a la ganancia, y sobre todo creemos que tiene que haber paritarias libres con ajuste automático, con un básico de 12.500 pesos. Es por esas razones que nosotros hemos hecho presente acá en este corte y hemos impulsado en todo nuestro gremio la participación en el paro activamente. A las patronas.